The Warning Army, bienvenidos a la guarnición, a otro capítulo. Creo que este es nuestro noveno capítulo, quién sabe. Nuestro noveno capítulo ya. Ya, después de... Digo, no ha habido lives anteriores, pero este ya es un nuevo capítulo. Así es. De hecho, nos tardamos un poquito en sacar otro capítulo, pero es porque estuvimos trabajando, pues, en mejoras para el canal, más que nada. Ya vamos a sacar nuevo contenido, que va a estar muy interesante, así que... Probablemente este mes se vengan varias sorpresas. Más adelante vamos a estar hablando de ello. Pero vamos a arrancar con las noticias que ha habido en estas últimas semanas, sobre todo en esta última. Y pues The Warning ya está en ensayos generales, ya se están preparando para los shows, que pues digo, todavía no es seguro, ¿verdad?, que regresen los shows presenciales, de que ir. En algunas partes ya está, de hecho aquí en Monterrey... Según yo, ya se puede hacer conciertos, pero es con un 20% de su capacidad, ¿no? Nada más, como un 20-30%. Algo así, pero ya se están preparando. Entonces, o capaz si van a hacer un live concert, no sé. De hecho, donde yo sí vi a bastante gente, fue en un lugar allá en Las Vegas. Era un bar y se veía llenísimo el bar. Y nadie se cuidaba y todo, era de que ala. Pero pues es que ya están vacunando parejo, ¿no? Pues sí, también. A todos, aquí, no hombre. Yo creo que por lo menos a nosotros, o sea, personas de nuestra edad, nos va a tocar hasta a finales de año o hasta el próximo. Sí, más o menos, como a finales de año o hasta el próximo, según nosotros. A ver qué, ojalá y ya pronto estemos todos vacunados y se armen los conciertos bien cool como antes. Ok, bueno, en otras noticias, si ustedes no son de Patreon, no forman parte de la comunidad de Patreon, pues les recomendamos que se unan, porque The Warning sacó un teaser en esta semana y está muy bueno, y probablemente van a estar subiendo más cosas, por lo menos este mes. Y pues es todo lo que les podemos decir, pero yo que ustedes he perdido de $1. Y sí, ¿qué más hubo, Sergio? También en Danny Day ayer, está Danny a medianoche, hizo un midnight show en donde estuvo tocando dos canciones, ¿verdad? Sí. Los artistas, no recuerdo los nombres, pero pues... Como ya saben, está guardado aquí en el canal de The Warning Army, así para que lo vayan a buscar. Sí. Y pues de paso se suscriban también. Eran canciones sad, ¿no? Que Dani, sí. Dani decía de que, ay, no sé por qué, pero siempre me sé nada más canciones sad. Bueno, una era de Paramore y la otra. Ándale, sí, la de Paramore. La otra no recuerdo de quién. No me acuerdo el nombre. No sé, pero lo pueden ir a... Ah, era The Only Exception de Paramore, pero la otra no sé cómo se llama. Ni idea. No me acuerdo, estoy bien segura que cuando entré dijeron ahí el nombre. ¿No era de Nothing But Types? Ándale, sí, era de ellos. ¿De quién? Nothing But Types. No sé, algo así. Creo que es Tips. Sí. Creo que sí, fueron esas dos rolitas y estuvo muy padre. Ya saben, todos con las velitas en los comentarios. Y sí, ¿qué más hubo, Rubén? ¿Qué más hubo? Ah, pues, como habrán notado, pues esta Ale como que ha estado un poco ausente. Ausente de las redes. Y es porque, pues, le sacaron las muelas del juicio. Pobrecita, le sacaron sí, las muelas. Sí, apenas se anda recuperando. Sí. Así es. Oye, súper chavita, que tiene 16. Según yo, las muelas del juicio casi siempre te las sacan como por ahí de los 18, 20, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor ya le están molestando. Yo creo que sí. Pues mira, qué bueno que aprovechó, porque ahorita que estamos en pandemia, porque pues no es sí. Como que estén haciendo muchas cosas. Pues, o sea, si están entre comillas, sí. Sí, o sea, más que nada de que estar saliendo los shows y todo eso. Sí, a eso me refiero. Porque si no, pues sí lo hubiera tocado pesado. Ajá. Sí, porque según yo te tienes que cuidar como unas 2 semanas, ¿no? No. Con ciertas cosas. Bueno, cuando a mí me la sacaron, estuve en reposo 1 semana y pues era de que no me podía agachar ni cargar cosas pesadas y andaba de que caminando y no así. Pues, ay, pobrecita. No te duele, pero pues no puedes hacer muchas cosas. Ya. No, pues pobrecita. Pero está bien.
Vayan, y también esta Dani ya se hizo TikTok. Hace poquito lo acaba de estrenar. Acaba de subir un... Sí, pues un TikTok, y también lo subió a Reels en Instagram. Pero hay algo curioso ahí, porque... Bueno, no sé si subió una canción en específico, pero subió sin música de fondo. Y Paulina también en esta semana subió otro reel TikTok, pero tampoco tiene música de fondo. No sé si será de alguna canción que ya exista, o tal vez nos están dando pistas de las nuevas rolas. O nos están troleando. O nos están troleando como lo han hecho desde hace ya. Desde que están con el Zoom. Desde que están con el Zoom. Y al rato van a sacar una playera también. De Zoom, yo creo. Probablemente. Pero sí, quién sabe. Como que siento... Es que creo que ya estamos todos como que muy... Cualquier cosita que sale ya creemos que son pistas o cosas del nuevo álbum. Estamos desesperados. Espero que no seamos los únicos, porque si no nos vamos a ver bien extraños. Ay, pues ojalá. ¿Cuándo creen ustedes que pueda salir algo? Por lo menos el primer sencillo. O sea, un sencillo. ¿Qué será? El sencillo, no sé, yo le tiro a septiembre el sencillo. Ay, y el álbum hasta diciembre. Nada, es mucho. ¿Será? Se me hace mucho. Pero pues es que, mira, el Zoom. Pues no es como que se vea tanto movimiento. No sé, yo apuesto a que julio. 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 Yo apuesto a que a agosto. Pero el sencillo o el álbum. Ah, no. Miren, yo creo que en junio sale sencillo, agosto sacan álbum. Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes? Puede ser. Puede ser. Bueno, yo creo que eso. Pero a ver, ¿cuándo se celebraba el North American Tour? Bueno, ¿cuándo se iba a hacer? ¿Cuándo se iba a hacer? En noviembre, ¿sí, no? No. ¿No? No me acuerdo. No me acuerdo. Como yo no iba a ir, pues no sé. Como yo no iba, pues no me acuerdo. Pues no era en marzo, no. Junio. Creo que sí. Creo que en junio. Ajá, tal vez saquen por algo. O sea, por lo sucedido de que ya se canceló y toda la onda. Bueno, a ver qué nos traen. Sabemos que no nos van a decepcionar, va a estar muy cool, pero ya se tardaron bastante. Estamos realmente ya. Sí, ya, muy desesperados. Ya no puedo aguantar. Y cambiando de tema, ya saliéndonos de las noticias que ha habido, los queremos invitar a que se unan a nuestro servidor de Discord para poder estar todos en contacto, en constante comunicación, porque pues ya saben que pueden estar participando en las dinámicas que ponemos aquí en la guarnición, que es lo de los memes, covers, no sé, pueden mandar sus fotos con The Warning y también las pasamos por aquí. No sé en qué más pueden participar. Fanart. Sí, anécdotas también. En anécdotas, o sea, pueden participar en muchas cosas. Todo lo que ustedes hacen, de que así, porque pues están aburridos y se quieren entretener en algo, algo que saquen de The Warning o que nos quieran compartir, aquí lo podemos pasar. Este espacio es para ustedes. E incluso si quieren salir en Army Talks también. Exactamente, tenemos una nueva sección que se llama Army Talks. De hecho, ya tuvimos dos invitados. Hace poquito, ¿qué será? El mes pasado, ¿no? Sí. El mes pasado y como hace 3 semanas, ¿sí? Más o menos. Sí, se estrenó un video. Ahí viene en el título Army Talks. Esa es una nueva sección que vamos a traer dentro de la guarnición, pero no en sí en el general de la guarnición, sino aparte. Por si gustan participar, pueden ir a ver el video que sacamos recientemente. Fue con una invitada muy especial, con Lupina Treviño. Lupina, te mandamos saludos. Y sí, está buenísimo. Para que se animen a participar y también compartan, le den like al video y toda la onda. ¿Qué más hay? Tenemos algo de los miembros, Rubén. De los miembros del canal. Sí. Que bueno, pues ya se habilitó pues la opción para que sean miembros del canal. Que pues, no sé, está de que $1. $1, y, sí. Pues tenemos pues varias cosas exclusivas, como los... Tenemos videos exclusivos que se van a ir estrenando pues cada que... Yo creo que una vez al mes, pero es que no nada más va a ser de que ese video exclusivo. Vamos a estar sacando un poquito más cosas, más contenido que se viene, pero no se los platicamos aún.
porque estamos en pláticas con otras personas para poder tener ese contenido. De hecho, por esa razón, no habíamos estado subiendo, pues, contenido, porque estábamos planeando, lo que se viene. Lo que se viene, pues, para los miembros del canal. Y también para los que no son miembros, va a haber varias cositas por ahí. Pero sí, o sea, probablemente se estén sacando videos mensuales, se estén haciendo ciertos lives, pero no como, o sea, los normales que hacemos en YouTube. Esos van a ser nada más para miembros y no van a ser aquí mismo. Van a ser en otro tipo de lugares y va a estar con ganas. Así es, van a ser en lugares muy especiales. Y pues sí, digo, esta onda de los miembros la verdad es nueva. Y creo que algo pues importante es que si eres miembro, pues vas a participar para poder ganarte pues merch, ya mercancía, sí, pero oficial. Ajá. Así es, merch oficial de The Warning. Se van a estar haciendo giveaways, ciertas dinámicas en las que, pues, tío, ustedes se van a divertir mucho y pues vamos a hacerles llegar lo que se ganen hasta donde estén. Ya estamos revisando eso también. Pero sí, por si pues se quieren animar a ser miembros, súper bien. Y si no, con que se suscriban al canal y compartan nuestros videos también. Ah, sí, porque ya, bueno, ahorita, en este momento, tenemos como 9,200 suscriptores, así es. Entonces, si nos ayudan a llegar a 10,000. Estaría increíble, sí. Anímense, ya faltan, ¿qué, 800? Más o menos. 800 para los 10,000, a ver qué se arma los 10,000, se puede armar algo cool. Pero ya veremos, todavía nos falta bastantito. Y pues ya saben, digo, el link de Discord para que se unan va a estar aquí en ¿cómo se llama? Descripción. En la descripción. Va a estar en la descripción. Y pues, de hecho, también para los que son miembros va a haber un canal ahí mismo en Discord. Se va a hacer un poquito más, pues, no especial, exclusivo. Y ahí van a estar también para estar en contacto y estar, no sé, platicando qué es lo que se va a estar subiendo en la semana o en el mes y demás. O si tienen ciertas dudas, también se las vamos a poder estar contestando. Y sí, yo creo que por el momento pues es todo en nuestras invitaciones. Está increíble. Vamos a dejarlos con nuestro amigo Rogrido para que les cuente el dato curioso de este episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rogrido y bienvenidos una vez más a la sección de los datos curiosos. En esta ocasión hablaremos sobre el video musical de la canción 21st Century Blood. Hay varios datos que rodean a este video musical que, en mi opinión, lo hacen muy especial. Empezando porque, a la fecha, es el único video musical de la banda. Al menos de su discografía oficial. Porque, bueno, hay también un video de The Pretender, pero es un cover. Quizá para el próximo álbum haya algo nuevo, ojalá. Este video fue grabado en un edificio a medio construir, o sea, era un edificio que estaba en pleno curso de construcción y grabaron varias tomas en el helipuerto del edificio. Y esto hizo que la filmación del video se tornara un poco problemática. Empezando porque, bueno, es Monterrey, y en Monterrey hace mucho calor, no me dejarán mentir los que viven allá. Entonces grabar en alturas un poco elevadas, con un sol extremadamente brillante y caluroso, pues es muy demandante a la hora de filmar, por lo que tuvo varios inconvenientes de salud, principalmente a Alejandra, que estuvo a punto de desmayarse en plena filmación. Lo único que se les ocurrió hacer era cubrirse con un paraguas entre tomas. Y por último, este último dato, quizá no lo sabías, pero sí lo pensaste cuando lo viste. Cuando salió el video, fue muy, muy comparado con la serie de Netflix Black Mirror. Y esto es muy notorio. Muchísimas entrevistas post el lanzamiento del 21st Century Blood, siempre se hacía señalamiento de esta comparación de este video con la serie de Netflix. En esta serie de Netflix, al igual que el concepto del video de 21st Century Blood, se presenta a una sociedad totalmente entregada, o como me gusta llamarlo, corrompida por la tecnología.
En lo personal, no podría comparar el video con algún capítulo de la serie, debido a que no la he visto completa. Sin embargo, sí se siente esa vibra de Black Mirror en este video. Y pues bueno, estos han sido los datos de esta semana. Y pues bueno, estos han sido los datos de esta semana. Como siempre, te dejo mis redes sociales para que me sigas a mí también. Y también, como siempre, te recuerdo que te suscribas a este canal de Warning Army para seguir viendo los demás capítulos y también lives de la guarnición. Sigue disfrutando de este capítulo y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Regresamos de ver este video de De los datos Rodrigo, curiosos. sí, de los datos curiosos que nos cuenta Rodrigo. ¿Y si tiene algo parecido así a la serie de Black Mirror o cómo ven ustedes? Pues mira, pues yo creo que, bueno, para mí sí, he visto algunos capítulos, no todos, no soy tan fan de la serie, pero sí está interesante y sí creo que sí tiene como que se Por lo de parecen. los celulares y Sí, todo eso. también que se ve algo así futurista y todas Sí, esas cosas. yo la verdad no he visto Black Mirror, así que pues ¿Qué lo cueva vives siento, tú? les fallé ahí, yo no les puedo confirmar nada porque no sé ni qué rollo con esa serie. Pero sí, yo he escuchado muchos comentarios que dicen que se parece o que tiene cierto, sí, cierto parecido a Black Mirror. De hecho, creo que alguien había comentado que en un cierto episodio, ¿no? Específicamente en un episodio, no sé si el 11 o el 13, No, hombre, pero apenas, nada, no como me hace 2 semanas acuerdo. vi el Sí, primero. no me acuerdo. Quién sabe, pero si mal no recuerdo, creo que Dani o alguien lo dijo. O tal vez lo soñé o estoy alucinando, quién sabe. Bueno, me acuerdo Pero que en sí. un capítulo, la verdad no recuerdo cuál es, pero se trata así muy rápido, es de que a los niños chiquitos, al momento de nacer, les instalan como que un chip aquí en el cerebro y los papás son los que controlan lo que ellos ven por medio de una tableta, de un iPad, y pues así hasta que pues el chip sea removido y pues sí está muy interesante. Muy bien, muy bien. Dándole publicidad aquí a Black Mirror. Ya me interesó, la voy a ir a ver. Sí, viste. Bueno, la voy a buscar en Netflix. Ajá. Oye, pues sí está bastante interesante. Y luego mencionaba, creo que Rodrigo, que hacía mucho calor en ese momento y creo que se andaban desmayando, ¿no? Sí, también. Es Y luego que aquí los está calores en pesado. Monterrey están muy fuertes. Así es. De hecho, ahorita está haciendo calor. Ahorita está más o menos. Bueno, es que estamos adentro, aquí no se Está siente medio tanto. nublado afuera, ¿no? Pero aún así Está. se siente el calor. Se siente el calor muy pesado. Híjole, no, sí. Ahora imagínate allá arriba en un edificio donde no hay sombrita. Y luego con el Sí. outfit que tenía, pues chamarras No, nada más de verlas ya me dio y... calor. Pobrecitas. Así es, pero bueno, muy buen dato curioso. Me gustó. De aquí nos vamos a pasar a la sección de los momazos. Esta vez elegimos uno que nos mandaron a Discord. Lo mandó Gela. Saludos a Gela. Muchas gracias por participar en la guarnición. Y dice, ¿reírse todo el tiempo o cantar todo el tiempo? Dice Rubén que es porque en los lives así están, ¿no? De que todo el tiempo se está riendo y está cantando. La verdad, creo que les he fallado ahí también. Yo no entro a los lives de Twitch. Muy rara vez. ¿Tú entras? También muy rara vez. Pero bueno, este es el momazo de este Pero he visto episodio. los, Sí. ¿cómo se llama? Unos pequeños videos que hacen, que suben a YouTube sobre como los momentos graciosos que pasan ahí en las transmisiones, están muy buenos. Están cool. Les recomendamos que vayan a verlos. Las transmisiones están pues ahí mismo, ¿no? En los canales y si Me no, acuerdo mucho también. de la vez Bueno. que esta Paulina dijo, vete a la fregada, le dijo a Dani. Bueno, creo que los videos en Twitch se borran automáticamente en 2 semanas, pero aquí en el canal hay dos. Aquí los Se pueden están subiendo, sí. encontrar para que no se los pierdan y sepan de qué estamos hablando. Luego van a andar bien perdidos como yo porque no entendía y luego ya me tuvo que explicar Rubén. Ok, bueno, pasando a la siguiente sección, viene el funny moment
El Funny Moment es una sección súper divertida de la cual está encargada Regina. Vamos a ver qué nos mandó el día de hoy para este episodio. ¿Apaga la luz? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Me gustó, me gustó. Fíjate que yo a los lives de Ale no he entrado, a eso sí no he entrado, nada más he entrado a Dani de Pau. De Ale no me ha tocado. ¿Sí has seguido? No, casi ella, no. Ella casi no, ¿verdad? No, pues en algún momento entraré. Y si no, ya saben, los podemos ver aquí en el canal. Muy bueno, muy buen funny moment. Los vamos a dejar con el siguiente video, que es un cover. El cover es de la canción Survive y lo hizo Ken Lawson. Está muy bueno, así que vamos a verlo. Don't come to me saying that you care, that I was the one who was never there. Don't come waving your lies in the air. You keep blaming me and it ain't fair. Don't come telling me that you're worried, that I'll be hurting if you're gone. Don't come to me saying that you're sorry. Your words mean nothing, your words mean nothing at all. Lies
Y pues bueno, regresamos de ver este cover y la neta estuvo wow, la verdad no esperaba que algún fan hiciera algo como eso. Sé que le puso pues mucho empeño y mucha producción, entonces pues se ve muy padre la verdad. Está muy interesante cómo lo hizo porque, bueno, yo no he visto más covers así. No, pues es el único hasta ahorita. Exactamente, de hecho tiene varios, si se dan una vuelta en su canal, tiene varios en donde él se pone tocando en la Warning Cave junto con The Warning, y eso está muy cool porque, o sea, se ve bastante real. O sea, sí, se ve bastante real. Y en este video podemos ver cómo él se, pues, se triplicó. ¿Duplicó? Sí. Sí, y también como que hizo... ¿Que se puso una peluca o qué era? Sí, traía una peluca. Está muy padre, o sea, la verdad es algo muy diferente y, o sea, y toca muy bien, toca muy cool. Muy buen video de Ken. Muchas felicidades y saludos a Ken. Sigue así, compa. Y ya vamos a llegar al final. Yo creo que vamos a cerrar con el fanart, que está bien bonito el fanart de este episodio. Es de Huele a Melón, la página es así, Huele a Melón, de Instagram. De hecho, yo creo que ellos, esa página ya ha salido mucho aquí en la guarnición, porque como dos veces, ¿no? Como dos o tres, y no sé, es que un poquito más. Pero es que tienen, o sea, hacen fanarts muy bonitos, muy padres, todo digital. Y pues sí, o sea, es algo diferente. De hecho, ya lo compartimos, ¿no? Hace, yo creo que en las redes, hace poquito. Pero sí, muy bueno. Y básicamente pues son las Warning con sus pijamas, las que usaron en Halloween. Que están, se ven bien tiernas porque las hizo así tipo, pues animados, chiquitos. ¿Anime? No, no de anime. Pero, ¿cómo se le llama? ¿Cartoon? Pero sí, muy buen fan art de nuestros amigos de Huele a Melón. Sigan así, están muy cool. Y bueno, ya con esto cerramos. Muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí, por ver todo el episodio. Esperamos que hayan visto todos los anteriores. Y pues todas las nuevas secciones que se vienen. Dense una vuelta por los videos de Army Talks, que son nuevos, para que conozcan un poquito más a los fans. Y recuerden, si ustedes quieren participar en Army Talks, entren al servidor de Discord. Y por ahí mándenos de que yo quiero salir en el próximo video de Army Talk. Si nos ponemos de acuerdo para... Si no son del país o si son de otra, de algún otro estado, ciudad o lo que sea, nos ponemos de acuerdo para un Zoom o una llamada ahí en Discord y la grabamos y ustedes nos apuren. Tenemos todo bajo control. Todos ustedes pueden salir. Ustedes tranquilos, sí. Nosotros nerviosos. Exactamente. Todos ustedes pueden salir en Army Talks y participar en sí, en el general de The Warning Army, en todo lo que venga. Así que, pues ya saben, cuando gusten. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo.